Rusia es, en la actualidad, una de las tres mayores potencias militares del mundo, caracterizada por su increíblemente numeroso, variado y destructivo material bélico, así como por su territorio increíblemente difícil de invadir, que durante los últimos poco más de 200 años ha hecho morder el polvo a muy exitosos conquistadores como Napoleón y la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aunque poseedora de un rico historial militar, la hoy Federación Rusa ha sufrido también devastadoras derrotas a lo largo de su vasta historia, mismas de las cuales hoy conocerás las 7 más duras de los últimos 120 años, pues también hubo otras anteriores al siglo XX que posiblemente abordaremos en un video futuro. Bienvenido a la Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y en esta ocasión te hablaré sobre las peores derrotas de los ejércitos ruso y soviético, ordenadas de las menos a las más costosas en términos de vidas y material bélico. Número 7. Batalla de Tsushima. Un desastroso enfrentamiento naval entre los imperios de Japón y de Rusia, llevado a cabo del 27 al 28 de mayo de 1905, en el marco de la también desastrosa guerra ruso-japonesa, que fue ganada contra todo pronóstico por Japón al cabo de un año y medio. Verás, confiados en su estatus de superpotencia europea, y enfrentados contra lo que creían que era todavía un anticuado y retrógrada enemigo, los comandantes de los 38 buques rusos, entre los cuales se encontraban 11 acorazados, 9 cruceros, 9 destructores y 9 navíos de apoyo, navegaron durante nada menos que 7 meses desde el mar Báltico hasta el Océano Pacífico para encontrarse con su enemigo, al cual esperaban derrotar rápida y fácilmente para reforzar al ejército ruso en Manchuria. Sin embargo, para su sorpresa, fueron recibidos por 5 acorazados, 29 cruceros, 3 navíos artillados, 21 destructores, 45 botes torpederos y 22 buques auxiliares que, además de más numerosos, eran también considerablemente más modernos y rápidos que sus contrapartes de Rusia. Nada que ver con los anticuados navíos que el atacante europeo esperaba encontrarse. El resultado: todos los 11 acorazados de Rusia terminaron humillados por la flota japonesa, 7 de ellos hundidos y los otros 4 capturados, con solo un crucero y 2 destructores pudiendo escapar hacia el puerto de Vladivostok, y otros 2 cruceros y un transporte hacia Madagascar, infligiendo además un total de 5.000 marineros rusos caídos en combate, con otros 800 heridos y 6.000 capturados. Los japoneses solo perdieron 3 botes torpederos y 117 hombres, en un desastre bélico que forzó a Rusia a firmar la paz 3 meses después. Número 6. Guerra afgano-soviética. Conocido como el Vietnam ruso, en referencia a las brutales dificultades y eventual derrota de una gran potencia militar contra un enemigo mucho menos poderoso, este conflicto vio al ejército soviético lanzar una invasión de Afganistán, primero para instaurar en aquel país un gobierno afín a sus intereses, y después para protegerlo contra la rebelión que inevitablemente se alzó contra él. Llevada a cabo de diciembre de 1979 a febrero de 1989, esta guerra dio origen al movimiento rebelde islamista de los Mujahidin, financiado por países como Pakistán, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Irán y los estados árabes del Golfo Pérsico, con el objetivo de derrocar al gobierno afgano aliado de la Unión Soviética, mediante la acción de 250.000 insurgentes que plantaran batalla en las zonas rurales montañosas del país. Así pues, aunque dedicados a la captura y aseguramiento de las principales ciudades y vías de comunicación afganas, y sin importar el uso de su devastador poder aéreo y terrestre para destruir todo escondite rebelde, los soviéticos nunca pudieron llevar a estos a la rendición, a pesar de que inicialmente habían estimado que solo les tomaría de 6 a 12 meses estabilizar al país, para después dejarlo en manos del gobierno afgano. Sin embargo, después de 10 años de incesante lucha, y con casi 14.500 caídos, 54.000 heridos y 264 extraviados acumulados para entonces,
La Unión Soviética finalmente se vio obligada a retirarse del conflicto por completo en 1989, 2 años después de lo cual colapsó y dejó de existir. Y con ello se esfumó también el apoyo económico que todavía enviaba al gobierno afgano. Número 5. Batalla de Varsovia. La victoria decisiva del ejército polaco sobre el ruso en la Guerra Polaco-Soviética de 1918 a 1921, en la cual una fuerza de 135.000 soldados de Polonia venció a una de 140.000 de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, aniquilando a nada menos que 25.000 de sus hombres, hiriendo a 30.000 y capturando a otros 85.000, y con ello acabando efectivamente con el 100% de la fuerza rusa. Conocido también como el Milagro en el Vístula, este enfrentamiento fue precedido por varias devastadoras derrotas polacas, que hasta entonces anunciaban el aparentemente inevitable colapso de dicho país en la guerra, hasta que del 12 al 25 de agosto de 1920, los polacos finalmente ejecutaron una obra maestra de contraataque, que resultó en la total paralización del ejército ruso. Descrita por el mismísimo Vladimir Lenin como una enorme derrota para sus fuerzas, la batalla de Varsovia dio inicio a una racha de victorias polacas que finalmente llevaron a la consolidación de la independencia de ese país, y que de manera más importante aún, pusieron fin a la expansión del comunismo soviético hacia la Europa Occidental, cimentando las fronteras de ambas naciones hasta la Segunda Guerra Mundial. También debemos notar que, a comparación de las 105.000 a 140.000 bajas sufridas por Rusia en la batalla, Polonia tuvo unas 40.000, a pesar de la gran similitud entre el tamaño de ambas fuerzas. Número 4. Batalla de Bialystok-Minsk. Una de las peores derrotas de la Unión Soviética en la historia y la primera de la Segunda Guerra Mundial que verás en este video. Acaecida del 22 de junio al 9 de julio de 1941, como parte de la primera etapa de la Operación Barbarroja, la invasión terrestre lanzada por la Wehrmacht con el objetivo de conquistar a la Unión Soviética. Este brutal enfrentamiento fue librado por nada menos que 750.000 soldados, 1.938 tanques y 1.500 aviones alemanes, contra 670.000 soldados, 4.522 tanques, 2.100 aviones y 14.000 piezas de artillería de los soviéticos, en una brutal penetración de las fronteras de este último país, que tuvo uno de los resultados más disparejos de toda la guerra, incurriendo los alemanes en un total de 12.000 bajas contra 420.000 soviéticas, de quienes también terminaron destruidos o abandonados el 100% de sus tanques, el 66% de su artillería y el 80% de su aviación. Llevada a cabo en el plazo de 18 días, la batalla de Bialystok-Minsk derivó en un avance de 460 kilómetros de las fuerzas alemanas hacia el interior de la Unión Soviética, arrasando por completo el frente occidental de dicha nación y, para los observadores internacionales de aquel entonces, prácticamente anunciando también la inminente derrota soviética en la guerra. Por supuesto, esta última predicción nunca se materializó, pues solo 2 años después, los soviéticos ya se hallaban empujando a los alemanes de regreso hacia su territorio. Sin embargo, la batalla de Bialystok-Minsk fue suficiente para dejar clara la brutal eficiencia e increíble superioridad tecnológica que la Wehrmacht poseía en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Número 3. Batalla de Briansk. Otro enfrentamiento luchado entre Alemania y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, pero este más devastador para ambas fuerzas armadas que el anterior, librado durante 3 semanas del 30 de septiembre al 21 de octubre de 1941, inmediatamente después de la captura alemana de la ciudad de Kiev. En esta batalla, la Wehrmacht, dirigida por el general Heinz Guderian en su marcha hacia Moscú, rodeó sorpresiva y rápidamente al tercero, el 13º y el 50º ejército soviéticos a las afueras de la ciudad de Briansk, los cuales, no obstante, plantaron lucha a su enemigo en lugar de rendirse,
dándole así tiempo a los defensores de Moscú de robustecer aún más las fortificaciones de la ciudad. Más aún, en este enfrentamiento el Ejército Rojo logró infligir sobre los alemanes un total de 40.000 bajas, que sin embargo se vieron opacadas por las 700.000 sufridas por los soviéticos, entre 100.000 caídos y 600.000 capturados, marcando así otra costosísima pérdida de vidas humanas y recursos materiales para la Unión en el transcurso de la Operación Barbarroja. No obstante, además del tiempo conseguido por los soldados soviéticos para los defensores de Moscú durante esta batalla, hoy se cree que las bajas incurridas por la Wehrmacht en el enfrentamiento, así como las 3 semanas invertidas en él, influenciaron directamente en su derrota ante la capital soviética menos de 6 meses después. Número 2. Batalla de Kiev. Librada del 7 de julio al 26 de septiembre de 1941, también durante la Segunda Guerra Mundial, esta batalla vio enfrentarse a 850.000 soldados soviéticos contra 500.000 invasores alemanes, durante casi 3 meses de cruentos combates que resultaron, a través del cerco militar más grande de la historia, en una aplastante victoria de la Wehrmacht. Considerada la tercera ciudad más importante de la Unión Soviética, solo después de Moscú y Leningrado, Kiev se convirtió así en el objetivo soviético más valioso capturado por los alemanes durante todo el conflicto, y en una vergonzosa derrota estratégica para el régimen de Joseph Stalin, quien, a pesar de las advertencias del jefe del Estado Mayor soviético, Georgi Zhukov, optó por intentar defender la ciudad en lugar de evacuarla, declarando entonces que una retirada estratégica era inviable, por considerarla derrotismo y falta de fe en la causa. Stalin destituyó de su cargo a Zhukov y acto seguido ordenó que sus soldados defendieran la ciudad a toda costa, lo que al cabo de 2 meses y medio dejó sin munición y completamente rodeado a su ejército, que se vio obligado a rendirse y entregar Kiev. Así pues, además de perder la ciudad, esta batalla significó para los soviéticos la casi completa aniquilación de su 5º, 37º, 26º, 21º y 38º ejércitos, lo que resultó en un total de 700.500 bajas, entre soldados heridos, caídos en combate o capturados, así como en la pérdida de 411 tanques, 343 aviones y 28.400 piezas de artillería. Por su parte, Alemania, además de sufrir menos del 10% de las bajas soviéticas, obtuvo quizás su victoria más importante de la Operación Barbarroja. Número 1. Primera Guerra Mundial. Sí, técnicamente Rusia, al ser parte de las naciones aliadas de dicho conflicto, estuvo del lado de los vencedores, y de hecho jugó un papel vital en la devastación de las potencias centrales durante los primeros años de la guerra. Sin embargo, el hoy extinto Imperio Ruso, debido principalmente a sus severos conflictos internos, pero también a la virtual desintegración de su mal equipado, mal dirigido y desmoralizado ejército, se vio obligado a retirarse prematuramente del conflicto y a firmar por su cuenta la paz con el enemigo en 1917, un año antes del final de la guerra, retirándose entonces del frente de batalla para someterse a los severos términos de paz alemanes, austrohúngaros, otomanos y búlgaros. Rusia sufrió la desastrosa pérdida de 15.4% de su territorio, 34% de su población, 54% de su tierra industrial, 89% de sus yacimientos de carbón y 26% de sus vías ferroviarias, al ceder los territorios de Ucrania, Polonia, Bielorrusia, las provincias bálticas de Lituania, Letonia y Estonia, y las provincias caucásicas de Kars-Batum. No conforme con esto, el documento firmado, conocido como el Tratado de Brest-Litovsk, también obligaba a Rusia a pagar 6.000 millones de marcos a las potencias centrales. Polémica situación que, además de empujar todavía más hacia la ruina a la ya debilitada economía rusa, significó también una causa reforzadora y unificadora para el movimiento blanco de dicha nación, que para entonces ya estaba inmerso en una cruenta guerra civil contra la revolución bolchevique de Vladimir Lenin,
contribuyendo así a sumergir al país en 5 años más de devastador conflicto interno. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.